Mis amigos, nos encontramos en pleno feriado de carnaval aquí en Guayaquil, señores. Ve, estamos en pleno Malecón 2000 porque hoy vamos a hacer una encuesta muy divertida. Le vamos a preguntar al público, la voz del pueblo, la voz de Dios, ¿a qué personaje de la farándula le gustaría mojar, tirarle talco, echarlo ahí, como se juega carnaval en el pueblo, como jugamos en la calle? ¿Y a dónde le gustaría ir a pasar carnaval y por qué se quedó en Guayaquil y a dónde quiere ir, ok? ¿Quieren oír las respuestas? Estas son. Y bueno, me encuentro aquí con quién. Jennifer Ángulo. Mi querida Jennifer, dígame, ¿a qué personaje de la farándula usted lo quiere mojar, tirarle talco, tirarlo al piso, hacer horrores? Al Cuy, arrastrarlo más que todo, porque me cae mal de lo que dice. Cuy, por Dios, ya basta de tanta cosa, mira que la voz de pueblo es la voz de Dios. ¿Y a dónde le gustaría pasar el carnaval a usted? En Salinas. ¿Y por qué no está en Salinas, está en Guayaquil? Porque la economía no alcanza. Uy, sí, la plata, pero no importa, aquí pasear por el malecón es bonito, ¿verdad? Claro, por eso estoy paseando con mi mamá y mi padrastro aquí en el malecón. Acá está su mamá, que no se me escape, señora, que no se me escape. Su nombre, mi amiga, es... Sandra Preciado. Mi querida Sandrita, dígame, ¿a qué personaje de la farándula le podría mojar, tirarle taco, tirarle piso y hacerle cosas? Yo creo que sería Marian Sabaté. ¿A Mariancita? ¿Por qué Mariancita? Para que se arregle un poco la peluca. Para que no salga con ese cabezoncillo. Marian, recapacita, por Dios. ¿Y usted a dónde le gustaría pasar carnaval? A Baños. Baños Ambato, qué lindo. Ajá. ¿Y por qué está aquí en Guayaquil y no va a Baños? Porque vine a ver a mi hija para llevarla a Baños. Ajá, muy bien, felicidades. Gracias. Mis amigos, me encuentro aquí con ¿quién? Oriana Torres. Oriana, ¿cómo está? Bueno, dime usted, ¿dónde es? Hola, soy de Perú. Una hermosa peruana, con razón que ha venido toda acá. Gracias. A dar guerra. A ver, mi querida Oriana, ¿a dónde le gustaría usted pasar carnaval? Está pasando en Guayaquil, imagino. Sí, aquí en Guayaquil. ¿Y a qué personaje de la farándula usted la quisiera mojar, tirar tal, cumplirle así por todo por carnaval? Shirley Arica de Perú. Ah, Shirley Arica, Shirley Arica, te das cuenta, estás de escándalo en escándalo. ¿Por qué? Bueno, me gustaría que se divierta también, que sonríe, así como todas las peruanas que somos, alegres, felices, y celebrar con nosotros, Perú y Guayaquil, los carnavales. Así como está ahí Bolívar y San Martín, igualito. Así. A ver, hermanito, como San Martín, así. Gracias. Bueno, y ahora me encuentro aquí, ¿con quién? Con Byron. Mi querido Byron, ¿usted dónde es? De Quito, visitando Guayaquil. O sea, ¿usted está pasando carnaval acá en Guayaquil, en la costa, o se va a la playa más tarde? O sea, tenemos que dar un concierto y en la noche somos músicos. Tenemos una banda de death metal. ¿Cómo se llama su banda? Death Machine. ¡Death Machine con nosotros, señores! Mira qué lija, para que veas. No huevadas. Que les quede claro. Bueno, ahora sí. ¿A qué personaje de la farándula te gusta mojarla, tirarle arena, tirarle talco y todo lo demás? Puta, Marian Sabater, pues está para estilarla. ¡Mariancita! ¿Verdad, no? Claro. Mándale un besito ya, Marian. Besitos y buen feriado. Gracias. Un abrazo, gracias. ¿Y nos encontramos aquí con quién? Doris Rodríguez. Mi querida Doris, dígame una cosa, ¿a qué personaje de la farándula usted lo quiere mojar, tirarle talco, tirarle y hacerle de todo? Al Cuy, para que ya no hable tanta tontería que habla sin tener pruebas. ¡Cuy, tremendo ubicatés! Papas. ¿Y a dónde le gustaría pasar carnaval? En Puerto López. ¿Y por qué está en Puerto López? Porque ya tengo familia. Ya, pero sí se va de viaje entonces. Posiblemente sí. Okay. Ya. Y mis amigos, me encuentro ahora aquí con ¿quién? Con Joana, Vera. Mi querida Joana, ¿cómo está? Dígame, ¿a dónde? Joana, cuénteme, mi querida Joana, ¿a qué personaje de la farándula usted le gustaría mojar, tirarle talco y hacerle un buen carnavalazo? Al Cuy. ¿Al Cuy? ¿Por qué al Cuy? Porque habla tontería, la verdad. Ay, Cuy, otra vez la gente te da tu ubicatez. Pero también nos encontramos, uy, qué linda la niña, ¿cómo se llama ella? Miley. Hola, Miley, ¿cómo estás? Y nos encontramos acá con... Javier Reyes, a ver, actúa, ¿a qué personaje de la farándula le gustaría mojar y hacerle de todo? Con Andreina. ¡Andreina! ¿Por qué Andreina? Ay, ella es... ¿Cómo le puede ser? Para que no yo. Puede ser también. Ella es como media niñadita y ya, pues... Cosas así, un poco guapa ya. Muy bien, Andreina. Usted también hace en su carnaval. Gracias, muchachos. Gracias. Bueno, ¿y me encuentro aquí con quién? Melina. Mi querida Melina, ¿usted de dónde es? De Quito, del norte de Quito. De la carita de Dios de Quito, nuestra capital. ¿A quién, a cuál personaje de la farándula usted gustaría mojar en este carnaval? A Ricardo Delgado. ¿Por qué? Para que ya no hable tantas cosas y se calme. Caramba, Ricardo, te mandaron un ubicatez. Muchas gracias, amigo. ¿Usted de dónde es? De Quito, del norte de Quito. De la carita de Dios. Muchas gracias. Gracias. Y mis amigos, ¿me encuentro aquí con quién? Orlando. Mi querido Orlando, cuénteme, en este carnaval, ¿a quién usted quisiera mojar así y jugar carnaval? Yo creo que Anorquis Batista. ¿Anorquis? ¿Cómo así? Cuénteme. Es que es muy hermosa, tiene un cuerpo muy lindo, entonces... Me encantaría mojarla para que se enamore de mí y se quede conmigo. ¡Wow! ¿Ya oíste, Norquis, que se te están declarando? Muy bien, ¿tú eres de dónde, amigo? De Margarita, de Venezuela.
Bueno, aquí tenemos también un venezolano porque nuestro público es internacional. Gracias, hermano. Bueno, ¿y me encuentro aquí con quién? Con la señorita Gina Solís. Señorita Gina Solís, dígame, ¿a qué personaje de la farándula gustaría usted mojarla, así decirle, ya recapacita? A la señorita Carolina. ¡A Carolina Jaume! ¿Por qué? ¿Para que ya qué? Para que, bueno, por ser ese día de carnaval, mojarla. Ya recapacita. Claro, para que recapacite y se calme un poco. Y es que cachuda jamás, Carolina. ¿Y dónde le gustaría pasar carnaval a usted? Bueno, yo pasaría aquí. Sí, porque usted sabe que todavía no se acaba la pandemia y entonces tendría que estar aquí nomás. Muy bien, mis felicitaciones, gracias. Ok. Mis amigos, ¿me encuentro ahora con quién? Con Fran. Mi querido Fran, cuéntame, ¿a qué personaje de la farando tú la quisieras mojar y por qué? A Carolina Jaume. ¿Y por qué a Carolina Jaume? Porque ya acabó con su ex, entonces acá está el suyo que le venga a mojar, pues. O sea, que se olvide de Pepe Cortisone y que venga para este pechito. Claro que sí, acá está para dar mucho cariño. Muy bien, dale un besito allá. Mándale un besito allá, Carolina. Ahí te mando un besito, mi queridísima Carolina. Y bueno, nos encontramos aquí con... Néstor. Mi querido amigo Néstor. A mojar, tirarle taco, todo lo demás. Alejandra Jaramillo. Pero... Alejandra Jaramillo, ¿por qué? Una mujer guapísima, hermosísima, en todo sentido. Muy bien, o sea que usted quiere mojar a Alejandra, pero con cariño, con amor. Con cariño y amor, y con agüita también. Sí. ¿Y usted? ¿Y usted se llama? Mayra. Mi querida amiga Mayra, mi guapa amiga Mayra, está guapa. Bueno, cuénteme, ¿a qué personaje de la farándula usted le quisiera mojar y tirarle talco y jugar carnaval? Al Cuy. ¿Por qué al Cuy? Porque es una persona súper... Ajá, súper chévere. Mira, tienes un fanático, una fanática, mi querido Cuy. Y acá estamos con... Edison. Mi querido Edison, ¿a qué persona de la farándula usted le quisiera mojar? A Carolina Jaume. A Carolina Jaume, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque es una niña hermosa. Muy bien, muchas gracias entonces, amigo, gracias. Y como hemos escuchado, amigo, que hay diversas opiniones de diferentes personas de la farándula. Uno que los quieren mojar porque realmente se lo merecen. Y otro simplemente porque les cae bien y quieren estar con ellos. En todo caso, aquí desde Guayaquil aquí en pleno Malecón 2000, justo en el Feria de Carnaval, reportamos para ustedes Rey Vázquez 1. Y no se olviden, señores, suscríbanse a Rey Farándula, que pronto habrán muchas sorpresas en YouTube también. Actívense la campanita, como dice Edith, tiki, tiki, tiki.